Bueno, vamos a ir retomando las ponencias después de este breve descanso en el que seguro han cargado pilas y lo vamos a hacer acercándonos a la producción sostenible de porcino en un importante país competidor, pero también amigo, como es Estados Unidos. Para ello nos acompaña doña Jessica Sprecher, es analista comercial de la Federación de Exportaciones de Carne de Estados Unidos. Doña Jessica, cuando quiera, puede acercarse al atril. Okay. So good morning. Hola, pues muy buenos días a todos. Como había mencionado, me llamo Jessica, vengo de la Federación de Exportaciones Cárnicas en Colorado y esta es una asociación de comercio para exportaciones de vacuno, porcino y representamos desde el agricultor a los empaquetadores, a los distribuidores, etcétera. Gestiono grandes de los expertos. Vamos a hablar de exportaciones e importaciones de carne de porcino, vamos a hablar de bienestar animal, vamos a hablar de los resistencia a antibióticos y primero vamos a hablar de lo que ha estado ocurriendo en la industria cárnica de Estados Unidos. Hemos visto un crecimiento continuo y sostenible durante los últimos años y ahora mismo no vemos que haya señales de que esto vaya a parar en los próximos años. Como pueden ver en el gráfico, en el año 2014 teníamos una producción limitada por un virus que afectó a los ganado porcino, pero desde entonces se ha recuperado y hemos tenido producciones récords desde todo a partir de ese año, desde el 2015, y se espera que este año también batamos el récord con una producción, una subida de la producción del 5%. Así que echando un vistazo a las cabezas de ganado de porcino, ahora mismo tenemos un inventario de porcino de cabezas de ganados de septiembre, del 1 de septiembre, y viendo todo el inventario, esta cifra ha aumentado, ha batido los récords desde septiembre del año 2016 y el 1 de septiembre de este año el inventario total fue de 75.000 millones de cabezas de ganado, un 3% superior a lo que teníamos el año pasado. Así que viendo el mercado de este tipo de cabezas de ganado porcino, empezamos con los cerdos que van al matadero y es ahí de donde se hace el inventario. Teníamos 69,2 millones de cabezas de ganado y el inventario de crianza ha visto una reducción por la producción, las eficiencias de producción en Estados Unidos. Desde el año 2013 ha subido el ganado y que los productores están viendo un valor en el porcino y siguen invirtiendo para aumentar la producción. Así que este año, en septiembre, el inventario de los ganados de crianza ha sido el mayor desde 1998, con una subida de 3,5%. Lo que significa esto es que seguimos viendo cada vez más ganados. Tenemos un inventario superior de cabezas de ganado subiendo. Está subiendo la eficiencia en cuanto a la producción y también estamos viendo un crecimiento significativo, el que hemos visto este año, y en agosto teníamos una subida de un 3,3% comparado con el año pasado. Así que con estas cifras récord para el cerdo, también tenemos un récord en la producción. En los mataderos hemos visto una subida de un 2,6%. Septiembre-octubre todavía un aumento de 1,9%. Estamos viendo subidas semanales importantes en la producción y en el número de cabezas que van al matadero. Y con estos aumentos en las cifras de cerdos, también hemos visto que la parte del empaquetado está aumentando su capacidad. Desde el año 2016 tenemos 5 plantas de empaquetado nuevas que han empezado la producción. Así que pueden ver el salto en la capacidad de los mataderos del año 2016 a donde nos encontramos ahora en 2018 y a donde esperamos llegar el año que viene. En el año 2017 la capacidad de
los mataderos era 137 millones de cabezas, que era 10 millones superior a lo que teníamos el año anterior, y este año hemos tenido un aumento de 3 millones de cabezas de ganado más y esperamos un aumento de 3 millones más de capacidad para el año 2019. Así que aunque hayamos tenido este aumento de la capacidad en los últimos años, esperamos tener que aumentar todavía nuestros niveles de capacidad y esperamos que vayan a subir a lo largo del año que viene, porque vemos que hay unas subidas muy partes por la parte de los productores. Además, ahora mismo, con las bajas tasas de desempleo que tenemos, lo que es difícil es mantener los puestos de trabajo y poder hacer funcionar las plantas, por ejemplo, los sábados más la semana de 5 días. Así que vemos que una de las restricciones para aumentar la producción es la falta de mano de obra, a pesar de tener este aumento de capacidad tan importante. ¿Qué es lo que está impulsando todo este crecimiento dentro de la industria? Pues uno de los motivos fundamentales son los precios de los piensos. Hemos tenido precios relativamente bajos de pienso y de producción de soja y de maíz. Estas son las cifras que teníamos hasta noviembre. La producción de maíz se espera que va a ser la segunda más grande en el récord, con un 14,66 millones para el periodo del año 2018, mientras que la producción de la soja se espera que bata el récord. Así que, ¿qué significa esto para los productores? Pues que están siguiendo viendo esos precios relativamente bajos y relativamente estables de los piensos. Eso es lo que vemos, son los piensos de maíz y los piensos de soja. Vimos que tuvimos problemas en el año 2011 y 2012 con las sequías que tuvimos, pero este año hemos tenido el shock de los aranceles con China realmente afectando a los precios tanto de la soja como del maíz. Pero vamos a ver cuáles son las perspectivas de futuro que tenemos. Los productores vamos a seguir viendo estos precios bajos de él, pienso, con lo cual siguen pensando en aumentar su producción. Y echando un vistazo a los precios de los cerdos, con estos precios tan bajos de los piensos, la productividad ha seguido creciendo en nuestra industria. El año pasado podíamos ver que, a pesar de que los precios se ajustaron ligeramente con unas cifras más altas de cerdos, tuvieron una rentabilidad de más de 2 euros por cada una de las cabezas de ganado. Además, tenemos una buena demanda doméstica. Este año, a pesar de que a lo largo del mundo las cosas más o menos se mantienen igual, tenemos una producción mayor de alguno de los competidores que ha afectado el problema. Luego tenemos los aranceles de que han establecido China y también los aranceles que han establecido México. Así que podemos ver que hay una caída en los precios todavía en julio. Una vez que tengamos estas tarifas, estos aranceles en marcha, va a bajar. Lo que está rescatando la producción de porcino en Estados Unidos, la especulación y las preocupaciones que están teniendo sobre el ASF. Así que una vez que veamos la bajada en Bélgica, podremos ver que los precios van a bajar dramáticamente por todos estos tipos de preocupaciones. Así que ahora mismo los productores están buscando llegar a un punto de rentabilidad el año que viene con estas ideas de futuro. Ahí vamos, pues si vemos el consumo doméstico en Estados Unidos, vemos que es la proteína de cárnica de cerdo es la que menos se consume, después de la de las aves de corral y la de vacuno, pero con los grandes niveles de producción esperamos ver un salto tremendo en lo que es el consumo doméstico en el año 2019, hasta 2,2 libras por personas, después del aumento que subimos en el año 2015, cuando nos estábamos recuperando de otros virus que tuvimos. Así que con esto llegará una demanda doméstica mezclada que va a ser muy importante. Si además nos basamos en las exportaciones para poder mantener los precios en el año 2018, casi no hubo aumento en el consumo doméstico por la producción extra que se había aumentado por estas exportaciones. Y ahora, echando un vistazo a nuestras cifras de exportación, estas son absolutamente esenciales para los resultados de los productores y la manera en la que lo ha explicado la industria.
industria es que están contando con este aumento de las exportaciones para apoyarles el año que viene. Así que para el año que viene, incluso con estos aranceles que han impuesto tanto China como México, uno de nuestros mercados, nuestras exportaciones se espera que vayan a subir un 2% comparado con el año pasado. Este sería un nuevo récord. Esas aranceles, por supuesto, van a afectar nuestro valor de manera negativa, pero hemos visto un crecimiento muy fuerte en el resto del mundo fuera de lo que es México y China, así que eso nos permite seguir teniendo un cierto optimista, y el año que viene esperamos ver un aumento de volúmenes y de valor y que alcance nuevos récords. Así que también podemos, muy importante ver que ya, por ejemplo, en septiembre llegamos a 22,7% en lo que se refiere a la cantidad de carne que se exportaba, carne cortada, y esto está contribuyendo al valor de los cerdos, que es más de un 35%. Así que podemos ver que esto le da bastantes beneficios a los productores. Una de las cosas que me gustaría mencionar aquí es nuestra fortaleza estadounidense en las exportaciones tiene que ver con nuestras habilidades, capacidades y eficacia. De esa forma podemos crear un suministro estable de varios cortes para la exportación y para nuestros clientes fuera. Pero nuestra fortaleza no es lo que podemos ver aquí en España, que hacéis también, como es adaptaros a las necesidades de los diferentes clientes en el mercado de exportación, adaptándoos a estos clientes más pequeños. Hay algunas empresas estadounidenses que lo están haciendo, pero no es nuestra mayor fortaleza, sobre todo dado nuestro mercado laboral. Así que puede que haya, si viene competencia, vendría de México. México sí que está centrando un poquito más. Vemos mucho crecimiento en México con unos costes laborales muy bajos e intentan añadir valor a los productos haciendo el corte en el mercado mexicano antes de exportarlo. Y luego, cuando hablamos de exportaciones, también me gustaría mostraros la diferencia entre las exportaciones estadounidenses a la Unión Europea y las europeas a Estados Unidos. Aquí podemos ver que las importaciones desde la Unión Europea, bueno, son valores pequeños, mientras que ha habido, o sea, que decir, importaciones de la Unión Europea a la Unión Europea son bajas, mientras que las exportaciones desde la Unión Europea al Reino Unido, sobre todo productos de Reino Unido, Italia, Países Bajos, están aumentando mucho, con sobre todo costillas, cortes de carnes frescas y conservadas. Así que estamos viendo un gran crecimiento. La Unión Europea es el principal mercado de exportación para Estados Unidos después de Canadá. Así que esta es una tendencia en la que Estados Unidos no ha conseguido entrar mucho en el mercado europeo, solo al contrario. Ahora que hemos hablado de la producción y de todo y de la exportación, me gustaría hablar un poquito de bienestar animal y me gustaría hablar un poco también del uso de antibióticos. Si nos fijamos en el bienestar animal en las explotaciones, tenemos un programa que establece la Asociación de Cerdo que se llama PQA Plus, que incluye a toda la población, pero es un programa voluntario y no tiene ninguna, no es obligado, de obligado uso. Incluye recomendaciones como para cosas como, por ejemplo, tamaño de pocilga, suelos no antideslizantes, cuidados veterinarios responsables, y luego también tenemos un programa que se llama TQA, que es para el transporte de calidad. Y por ejemplo, también va a haber también una transición a los alojamientos de las cerdas en grupos en vez de individuales. Esto es algo que estamos viendo cada vez más personas demandan que la carne venga de granjas que utilizan este alojamiento de cerdas en grupo. Así que algunas empresas, algunas explotaciones ya están cambiando su alojamiento y algunas ya lo han cambiado. Además, hay legislación para el alojamiento de cerdas en grupo en 10 de los estados. Pero bueno, es estatal, depende del estado en el que esté la explotación. Además, hay una nueva ley que se acaba de votar para California este mes, que la han aprobado, y afirma que no solo los productos de cerdo de California tienen que tener esta recomendación de alojamiento de las cerdas en grupo, sino que todo producto porcino importado al estado de California también tiene que cumplir estas recomendaciones obligatoriamente. Todavía no se ha implantado, pero también va a afectar a los diferentes estados que están exportando carne porcina a California. En lo que, si nos
fijamos en los mataderos, bueno, tenemos leyes en lo que se refiere al transporte y a nivel del matadero en sí. Así que, por ejemplo, tenemos la ley de transporte de máximo de 28 horas y la ley sobre métodos de utilización de mataderos menos crueles. Así que muchas veces vamos más allá de estas recomendaciones para cumplir las necesidades de los principales compradores como Walmart o McDonald's. Ellos quieren ver un nivel más alto de bienestar animal en las fábricas y en las explotaciones. Así que, por ejemplo, tenemos auditorías de bienestar animal que realizan terceros que van más allá de la legislación, y también podemos ver cómo hay un auditor tercero, que es el que realiza todas las auditorías, incluyendo el transporte. Así que sí que están utilizando estas nuevas legislaciones de bienestar animal y algunos van más allá. No obstante, no lo publicitan, así que las empresas no están utilizando ningún marketing, ninguna publicidad para demostrarle a sus usuarios que eso es lo que ellos están haciendo, que van más allá de la legislación. Así que todavía los consumidores no son conscientes de lo que hacen las explotaciones en lo que se refiere a bienestar animal. Luego tenemos lo que llamamos el certificado PACO, que tiene que ver con una organización de certificación animal de calidad, y tiene que ver con todo, desde la formación hasta la formación de los empleados en la explotación hasta el matadero. Se hace a todos los niveles, además es internacional, se utiliza también en Canadá e incluye a una persona nominada, que es la persona que audita todos los procesos que se están realizando. También se hacen auditorías diarias o semanales, sesgadas o no sesgadas. Por ejemplo, sesgadas cuando conoces a la persona que te está auditando, pero también utilizan auditorías no sesgadas con personas que son totalmente independientes y no los conoces. Además, la industria está cambiando de un aturdimiento eléctrico a un aturdimiento por gas. Hay muchos países que están realizando esto ahora. Así que, hablando ahora de sostenibilidad, esto es información que viene de nuestro portal nacional, de nuestra organización, mostrando la sostenibilidad. Durante 50 años, bueno, en los últimos 15 años, los productores tienen un 78% menos de tierra y utilizan un 50% menos de agua. Además, tienen una huella de carbono un 35% menor. Y esto es algo, unas mejoras que hemos visto en los últimos años. Como sabéis, los fabricantes utilizan ractopamina. Nosotros, según las directrices estadounidenses. No obstante, ahora solo hay un 25% de la producción que siga utilizando ractopamina. Cada vez es menos importante en su uso, pero sí que ahorra entre 3 a 3,5 días de pienso, es decir, que toman menos pienso si toman ractopamina. Y luego, finalmente, en lo que se refiere al uso antimicrobiano, ha habido una nueva ley en Estados Unidos que se implementó en julio del año pasado para parar el uso de antibióticos de importancia médica, es decir, para el tratamiento de humanos. No se pueden utilizar esos antibióticos de importancia médica para promover el crecimiento en los animales, así que esos antibióticos solo se usan cuando se necesita para curar a los animales y necesita la supervisión de un veterinario. Si algún productor quiere utilizar estos antibióticos de importancia médica en el pienso o en el agua, además tienen que tener una directiva específica escrita por un veterinario que es más estricta y que, bueno, el veterinario tiene que firmar diciendo por qué es importante que se introduzca en el pienso o en el agua antes de utilizarlo. Así que tiene una postura mucho más estricta sobre cómo utilizamos estos antibióticos de importancia médica. Esto es algo que estamos viendo cada vez más. Vemos a muchas organizaciones involucradas, como por ejemplo la Organización Médica, también la FDA. Y esto es muy importante para los consumidores estadounidenses y también para los consumidores en todo el mundo. La verdad es que esta legislación está recibiendo mucha atención mediática y hace que los fabricantes utilicen los resultados, los antibióticos de una forma más responsable. Y eso es todo. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí en Madrid con ustedes.